noches. Sean todos muy bienvenidos y pues ya saben, aquí compartiendo en el libro de Apocalipsis, muy sencillito, pero creo que es lo mejor para que podamos entender el mensaje y lo que Dios nos está hablando, porque esto sabemos que aunque la iglesia no pasamos la tribulación, pero de todas maneras es nuestro deber, uno, prepararnos, y dos, tenemos que también preparar a los demás y que oigan sobre todo. Esta noche vamos a compartir, mi esposo y yo, acerca de la invasión de las langostas, el tormento de las langostas. Es increíble todo el daño que causan las langostas, Max. Uh-huh. Y voy a dar lectura en Apocalipsis 9, voy a empezar en el 1 y pues vamos a ver todo lo que va a acontecer y todo lo que sucede realmente, lo dañino de que son las langostas en lo natural, pero también cómo no será aquí en lo espiritual, porque aquí ya hablamos de demonios que salen del infierno. Dice así en el 9:1, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Hasta ahorita voy a leer aquí, hasta el capítulo 4, pero nada más para que poder dar una explicación, Max, acerca de lo dañino que es una langosta en lo natural. Sabemos que en Éxodo fue la plaga número 8 y sabemos que Joel, qué libro, a pesar de ser un profeta menor. Y yo me gustaría, los que tienen duda o algo acerca de lo que vamos a hablar de las langostas, ustedes váyanse a Joel, capítulo 2, versículos del 1 al 11, Max. Nos dan toda la información de cómo va a suceder y qué daño van a causar todas estas langostas. Así que ahorita pues entramos en tema para empezar. Este ángel que tocó la trompeta y que también cayó un ángel y se le dio la llave del pozo del abismo. Uh-huh. Así que entonces vamos a empezar nuestro tiempo. Sabes que, Yoli, una de las cosas que estamos viendo es que estas langostas, para Dios mostrar que no va a ser langostas insectos, sino son demonios. Uh-huh. Porque primeramente salen del abismo. Correcto. Y tienen un rey y sobre ellos. Y la Biblia muestra proverbios que los langostas no tienen rey. Los insectos salen por cuadriles, ¿no? Uh-huh. Y eso hace su destrucción. Sí. Y también ellos devoran todo lo verde, vegetación, todos. Uh-huh. Estas langostas, su ataque es principalmente al pecador, el que no está sellado con el sello de Dios. Son los pecadores. Es mostrando Dios que Él está contra todo pecador. Es para que ellos se arrepientan. Sí. Y este pasa durante la gran tribulación, en uh-huh. un tiempo de la gran tribulación. Sí, porque sabes que aquí estamos hablando del quinto ángel. Estamos hablando de la quinta trompeta, ¿ok? Uh-huh. Entonces, dice Juan, fíjate qué bonito habla, que vio caer una estrella que caía del cielo a la tierra. Aquí me voy a detener un poquito porque hay mucha mala interpretación. Uh-huh. Primero, dicen que fue Satanás. Porque dice Lucas 10:18, ¿verdad? Cuando uh-huh. dijo el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice uh-huh. aquí en Apocalipsis 12:12 también que cayó del cielo a la tierra. No. Primeramente, mira, en capítulo 1 y versículo 18, hablando de la llave, hablando del ángel, dice el Señor: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. En el capítulo 20, del 1 al 3, Juan ve descender un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Uh-huh. Con la llave del abismo. ¿De cuál? De aquí donde se abrió. ¿Ok? Uh-huh. Y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, Cristo ya le arrebató las llaves uh-huh. a Satanás. Uh-huh. Dice la palabra del Señor, Salmo 68, dice Efesios también, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Uh-huh. Entonces, ahí es donde Cristo le quita las llaves del paraíso uh-huh. y que verá que aunque no estaban en tormentos, Abraham y todos ellos, pero todos los santos, pero Satanás tenía la llave. Exacto. Esa llave era el propósito de que nuestro rey fuera y le quitara la llave. Entonces, ese ángel, para mí, vuelvo y digo, yo no lo pongo como doctrina. Les doy versículos. Y aunque los comentaristas, muchos dicen que es Lucas 10, 18 y aquí mismo Apocalipsis 12, 12. No, el ángel se le dio la llave. Dios, Cristo le dio la llave. Uh-huh. Y Cristo, si se la quitó a Satanás, ¿cómo se la va a volver a dar? Sí. Nuevamente para... Ándale, ve. Él no tiene... Mira, dice la palabra del Señor en Mateo 25, dice 31 al 46, donde habla del juicio de las naciones, que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. A él no le pertenece absolutamente nada. Uh-huh. Entonces, esta llave es de Dios, definitivamente. Es mi pensamiento. No, y también, Yoli, recuerda una cosa, que el diablo está en el abismo, está juntamente con todas estas langostas. Uh-huh. Él tenía que salir del abismo. Correcto. 11:7. Sí. Uh-huh. Entonces, por esa razón sabemos que todos estos langostas son de fuente diabólico. Y tenían rey sobre ellos, que era Abadón y Apolión, que es el nombre de destrucción, que es el nombre de Satanás, ajá, que era el rey de ellos. Uh-huh. Entonces, por esa razón que no podía el rey, que está encerrado, salir con la llave, no podía hacerlo así. Exacto, ¿cómo va a salir él? Exactamente. Uh-huh. Ahora, fíjate, todo esto, ¿qué produce cuando sale ese ejército? Este es otro pensamiento mío, que tampoco lo expongo como doctrina. Para mí es el ejército del que habla Pedro, uh-huh. Segunda de Pedro 2:4, ¿verdad? Donde dice que, y Judas 6, que ellos son los ángeles que no guardaron su dignidad. Exacto. Esa es una, y que Dios los tiene guardados bajo prisiones de oscuridad para el juicio del gran día. Aquí ya llegó el gran día, los 7 años, en donde va a haber una actividad satánica espantosa. Entonces, este ángel abre, pero estas langostas, un poquito explicar lo que es en lo natural. Uh-huh. En lo natural, fíjate que salen por millones de millones. Ellos forman, de acuerdo a lo que yo leí, y claro, pues es un animal que cualquier parte te da información. Dice que forman ejércitos, Max, que impiden de 18 a 20 kilómetros. Wow. Que vienen siendo 15, 16 millas uh-huh. de largo y de ancho 7 u 8 kilómetros. Uh-huh. Kilómetros, así es la invasión. Wow. Es horrible. Y el sol, cuando sale el sol, el sol no penetra. Uh-huh. Y ellos producen ellos cuando vuelan, su volar ensordece. Los uh-huh. oídos. Ellos comen las langostas, comen, devoran, hacen todo. Ellos llegan y directamente a la destrucción y no hay quien los acabe. Son sí. millones y millones. Bueno, estos langostas que salen son igual como estos langostas que estás hablando, porque dice que salió humo y el sol se apagó. No se podía ver y uh-huh. Por tanto, quiere decir, estos demonios que salen van a ser visibles, van a poder verlos, no van a ser invisibles. No, son invisibles. Hago esa corrección. Sí, yo pensaba que por esa razón que estaba. Bueno, ellos, eso es mi mal. Sí, ellos van a saber, perdón que te interrumpa, Max. Ellos, la humanidad va a saber que son esas langostas. ¿Por qué? Porque ya lo conocen en lo humano. Especialmente estamos hablando en los tiempos del Señor, ¿verdad? De Joel, que él dice que cuando van a huir los hombres de tal manera que va a haber un pánico espantoso. Ahorita voy a dar esa información, pero van a ser invisibles, son demonios. Pero la actividad en ese tiempo la van a conocer muy bien porque va a haber mucha actividad satánica. Sí. ¿Sabes una cosa, Yoli? Aquí voy a compartir algo. Aquí es donde uno se... Como antes yo tenía una mala interpretación de Apocalipsis porque yo pensaba que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación. Era mi pensamiento. Ahora, ¿por qué? Porque yo vi que los ángeles... que ellos tenían ya sellados los hijos de Dios, ¿no? Que vivían en ese tiempo. Yo no sabía ni daba cuenta que eran los 144,000 judíos y tanto creyente que estaba sobre la tierra. Y yo pensaba, porque dice la Escritura que la ira de Dios no va a pegar la iglesia va a liberarse. Ahora, yo no pensaba que la iglesia estaría en el cielo. Por esa razón, yo pensaba, en ese texto, pensaba que estaba aquí en la tierra y sería protegido porque estaban sellados. Y fíjate, hasta un punto, Juan, nuestro hermano Juan, también fue un tipo de la iglesia, porque a él se le mandó que subiera y subió. Entonces, ya de ahí, ya no aparece la iglesia. Exacto. La iglesia aparecemos hasta Apocalipsis 19 con el regreso de Cristo. Pero, fíjate, volviendo a las langostas, les fue dado... A que dice, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El mismo diablo que dice en Proverbios 27:20, que el Seol y el Abadón nunca se sacian. Y aquí, por órdenes de papi, no van a poder matar a nadie, por eso suelta a Dios todo este enjambre de demonios, podemos decir, porque esa es la realidad. Entonces, aquí dice... que tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros. Es ensordecedor, Max, cuando ellos vuelan. Y dice que caballos corriendo a la batalla, tenían colas de escorpiones y aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Entonces, estos aquí sí tienen su buen caudillo, porque son los demonios. No es la langosta en lo natural. Aquí ya van a ser, y fíjate, por ejemplo, Joel, cuando habla también incluso de los diezmos, Max, habla de que manda el saltón, la oruga, el pulgón, etcétera. Habla de todo esto, pero son invasiones. Es espantoso lo que este insecto, este bicho hace en contra de él. Y es, fíjate, está destinado a la humanidad, a acabar con todo. Por eso va a ser vamos a decir, Dios nos habla para que entendamos lo que está mandando, pero ya en demonios. Fíjese, yo la cosa es esto, que en ese tiempo todo pecador va a sufrir. 5 meses, Dios está... Muchas veces, Yoli, no hay ninguna otra manera que Dios puede tratar con el cabeza del hombre, que es muy duro y necio y todo, que tiene que ponerle en un apretón, en una situación muy difícil. Y esa es la situación aquí. El pecador va a sufrir por 5 meses, mientras los hijos de Dios que están sobre la tierra, ellos no van a sufrir nada. Entonces la cosa es esto, que es para que el hombre pueda arrepentirse. Pero nosotros podemos ver que la Escritura muestra que no se arrepienta el hombre. No. Él sigue adelante. No. Está caprichoso, sigue adelante, necio, en su pecado. Sí, pero fíjate que en cierta manera sí el pueblo de Dios sí va a sufrir, Max. Oh, sí. Sí va a sufrir porque simplemente la persecución y todo esto. Pero claro, ellos no van a estar expuestos a ese tormento. De los demonios, ¿no? De los espíritus de demonios, no van a estar expuestos. Ellos tienen que respetar porque tienen el sello de Dios. Entonces, pero sí van a sufrir, por ejemplo, lo de la naturaleza. Y no estamos en la naturaleza. Los cielos conmovidos, la tierra temblando como un ebrio, dice Isaías. Ya después vamos a tener tiempo también para tocar esos temas. El problema es que tenemos poquito tiempo. Bueno, yo estoy hablando de las cosas esto que van a sufrir los 5 meses. Van a estar bajo mucho tormento. Qué horror. Entonces, no van a tener tiempo para hacer daño a nadie. Cada uno va a preocuparse por sus dolores, ¿no? La cosa es esto, que por esa razón la Biblia muestra que Dios hace una diferencia. La piedad, la entrega a Dios, hay bendición. Los que no van a sufrir. Claro. Y eso es lo que pasa aquí. Ellos están sufriendo. Y sabes una cosa, pero a eso vas a usar el diablo para incitar todo el mundo contra el creyente en ese tiempo, y empieza la persecución. Y dice la Biblia que el diablo, el anticristo y todo el mundo va a prevalecer contra ellos. Ellos van a sufrir por eso. La cosa es que sabemos, por eso te digo, los santos van a tener mucha persecución. Desde Apocalipsis 6, cuando Dios va a soltar al anticristo. Amén. Desde ahí van a sufrir. Ahora van a estar aquí, van a estar expuestos a los terremotos y todo, hasta que Dios los saque, porque los va a sacar de acuerdo a Apocalipsis 7. Ahí podemos ver cuando pregunta, ¿verdad? Pregunta Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Entonces le contesta el anciano de día, ¿verdad? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Va a llegar un tiempo en que Dios los va a arrebatar a los santos. Pero no podemos decir, porque muchos se atreven a decir que medio tiempo y que un año, nada. La Biblia es tan específica, la Biblia, pero gloria a su nombre, que no nos da fechas. No nos da fechas. Lo que pasa es que muchas veces se quieren hacer como muy eruditos, como sábelo todo, y no es así. La palabra de Dios nosotros tenemos que compartirla con temor y temblor, Max, porque hay de aquellos que le quiten o le pongan. Sí, mientras todo esto está ocurriendo, aquí en la tierra va a ser un tremendo caos por toda parte, pero mientras todo esto está ocurriendo, en el cielo están las bodas del Cordero, el casamiento de la iglesia, entonces con su novio. Y la cosa que vamos a ver es que es todo preparación, porque Cristo va a regresar a la tierra para reinar sus 1000 años. Y como prometió de ser su rey a Israel. Así es. Dice de este ejército, dice, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Leo, yo sé que comparto mucha Biblia, pero es la que nos confirma. Dice, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, del ejército. Estamos hablando del ejército, es Joel 2. Y detrás de él, como desierto asolado. Wow. Lo que va dejando. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Estos son los hombres que van a huir y buscar la muerte. Dice, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, Como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Es terrible. Esto es la persecución de las langostas, es de que van a buscar la muerte, de que quieren huir. Joel, capítulo 2, ahí nos da toda esta información. Qué lindo, qué bello libro de veras, y su profecía tan corta, pero tan divina y tan sustanciosa para nuestra alma, para nuestra vida espiritual. Yoli, y el sufrimiento que va a pasar sobre los habitantes de la tierra es un tiempo corto, va a ser 7 años, ¿no? Ay, 7 años, pero es mucho. Bueno, quiere decir corto con el tiempo, pero no va a ser corto los que están sufriendo. Los que están sufriendo, claro, un día de sufrimiento es largo, ¿no? Pero lo que quiero traer es que Dios está ya cerrando el capítulo para terminar con esta tierra, sí, para renovarla, sí, completamente, y hacer nuevos cielos y nueva tierra, ¿no? Es sí, lo que está haciendo. Sí, no, es que realmente ahí en el milenio es donde vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva. No va a ser en el cielo, no nos confundamos. Sí. Por eso dice 21:1 que Juan vio un cielo y una tierra nuevos. Juan ahí lo vio claramente, pero bueno, ese sería otro tema. El asunto aquí en todo esto es el tormento. El asunto es que Dios nos habla. Dios nos habla día y noche, Dios nos habla en su palabra. Dios nos habla a través de sus siervos, sus siervas. Dios nos habla a través de las circunstancias. ¿Qué podemos decir? Dice Romanos 8, que ahorita la naturaleza está gimiendo. ¿Por qué? Por su liberación. Y ahorita la naturaleza ya tiene dolores de parto. ¿Qué significa? Que ya está para nacer la nueva naturaleza, el milenio. No estoy hablando de los 7 años de la gran tribulación. No estoy hablando absolutamente nada de eso. En todo esto, el tormento va a ser horrible. Dijo el Señor en Juan 10:10 que Satanás ha venido para hurtar, matar y destruir. Y ahorita, ¿cuánta humanidad él está matando? Y no es la muerte física solamente, todos tenemos que morir, claro que sí, pero es la muerte eterna. Y ya para que Dios haga esto, el Señor haga esto, de abrir el abismo y de sacar un ejército, híjole, de demonios para que atormenten a los hombres, imaginémonos. Ahora, puede ser como es la quinta trompeta, puede hacer que esto sea más o menos, porque acuérdate que son los sellos, las trompetas y las copas, es lo último. Ya lo último de las copas ya vienen así, una detrás de otra, rápidamente, empezando capítulo 15. Entonces, ya vienen rápido. Las trompetas son en medio. Y que sea la quinta trompeta, quiere decir que está entre los sellos y entre las copas. Sí. Pero la situación, como me la pongan, va a ser espantoso. Por un lado, Satanás suelto, las guerras, el hambre, las pestes y luego los desastres naturales. ¿Para qué vivir en esa situación? Sí. Yoli, lo que queremos ver también es que en esta quinta trompeta que se suena, es la palabra allí terminando a esa descripción de las langostas. Dices, es el primer ay. Y hay 3 ayes. Correcto. Que quiere decir que plaga que va a pasar va a ser horrible. Sí. Es Dios tomando venganza. Como dice, venganza es mía, dice el Señor. Correcto. Entonces, cuidado. Y yo digo para el creyente hoy en día, es tiempo a ponerse chulo con el Señor, así guapo es, como dicen ahí, para que pueda caminar en rectitud y ser obediente. No quieres estar dejado aquí cuando Cristo arrebata su iglesia y lo lleva al cielo. Sí. Y pues bueno, de acuerdo a los días que estamos viviendo, sabemos que la situación se está empeorando. Exacto. Pero yo para mí, vuelvo a lo mismo, para mí personalmente, de acuerdo a lo que hay alrededor, de acuerdo a lo que papi dice en su palabra, ya el colmo, el pecado del hombre llegó al colmo de Dios. Uh-huh. Son tiempos en que, mira, es horrible, horrible. Yo a veces tengo tantos deseos. Yo tengo mis programas cristianos, obviamente, y me encanta, y tengo mis maestros y todo esto. Pero a veces tengo ganas de ver algo, tengo que apagarle o tengo que cambiarle. Uh-huh. Porque lo que se ve, puro mundo. Yo de allá vengo, de allá me sacó mi papi, para regresar y estar ahí coqueteando con el mundo. No, señor. Nosotros somos apartados, santos para el Señor. Apartados quiere decir, y no perfectos en la carne, en el corazón sí, porque amamos a nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, mis amados, créanlo, el tiempo se va bien, pero muy rápido. Pero bueno, tenemos 2 minutos, Max, antes de que yo ore. Tus últimas palabras en esta programación. Bueno, quiero pedir a todos de corazón, por parte de nuestra iglesia, por parte de los cristianos fieles, que hacer el llamamiento, viene a Cristo, venga y hace pase con Dios cuando hay tiempo. Desde hoy es tu día de su salvación. Ese es el tiempo para hacerlo. Sí, amén, claro que sí. Y claro, pues hacemos la invitación a todos. Ya nosotros ya lo hicimos. Yo todos los días me entrego al Señor, le pido perdón. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, mi Señor hermoso. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, este pueblo, Señor, es tuyo. Amen. Tú lo compraste, lo redimiste. Ahora honra tu palabra, mi Amen, Rey. Padre. No la nuestra, no, Señor. Aquí tienes tú que brillar, Espíritu Santo. Amen. Toca los corazones, redarguye sus conciencias de obras muertas para que vengan al conocimiento de nuestro Salvador. Te doy gracias por este tiempo que nos permites compartir tu bella palabra. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bonita es la palabra del Señor. Pero tenemos, pueblo, tenemos que estar preparados, bien preparaditos, porque ciertamente los días son malos. Y una cosa muy importante, ¿qué es nuestro propósito? ¿Sabes tú cuál es nuestro propósito? Glorificar a Jesucristo. Amén. Que Él sea el centro, que el Espíritu de Dios haga presente la presencia de nuestro Salvador Cristo Jesús. Mis amados, pues de verdad el tiempo se va, pero bien rápido. Pero bueno, ya estaremos aquí en el próximo tiempo de Dios. Les amamos en Cristo Jesús. Busquen a Dios de todo su corazón y cuiden su salvación. Aleluya. Amén. Amén.